Gracias, presidente. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, en semanas recientes, los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón obtuvieron permisos especiales de residencia en España. El primero en obtenerla fue Enrique Peña Nieto, luego de que compró un inmueble con un valor de cerca de 500,000 euros, obtuvo la llamada visa dorada. Salinas de Gortari recibió del gobierno ibérico la nacionalidad por su ascendencia sefardí. En tanto, por su parte, Calderón obtuvo una residencia de trabajo gracias a un empleo que le ofreció el jefe del exgobierno español, José María Aznar, apadrinado por José María Aznar. Preguntarle, presidente, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué los exmandatarios que han sido señalados de tener cuentas pendientes con la justicia mexicana acuden a España? No se puede dejar de olvidar que en su momento esta administración le pidió una disculpa a España por las atrocidades cometidas durante la conquista y la colonia aquí en México. ¿Cómo considera que está actualmente la relación México-España y cómo evaluar esto? ¿Qué reflexión hacer esto de que los exmandatarios acudan a España? Como primer tema, por favor, presidente. Bueno, esto es normal. Las empresas españolas fueron atendidas con privilegios durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña. Con Calderón habían empresas consentidas como Iberdrola, pero había otra antes, no, la que compró acciones de Pemex, Repsol. Esa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón, desde Fox, pero fundamentalmente con Calderón. Ahí firmaron, entre otras cosas, un acuerdo para comprar gas, $25,000 millones de dólares, gas precisamente que iban a traer del Perú, porque España pues no tiene gas. Entonces, esta Repsol era la intermediaria entre el gobierno de Perú, que por cierto anda prófugo el presidente de entonces, nada más que a ese no lo detuvieron porque llevaba buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y se fue allá y nunca lo han encontrado. Creo que estudió allá en una universidad de Estados Unidos. Un tecnócrata. Bueno, pues hicieron el acuerdo de comprar el gas de Perú para traerlo a Manzanillo con el proceso de licuefacción, que se congela el gas, se trae en barcos y se regasifica. Incluso se construyó una planta de regasificación en Manzanillo en ese entonces. Y el contrato era de $25,000 millones de dólares. Y no hubo licitación. Todavía vivía el finado
que estaba en gobernación, también español. Mourinho. Entonces, y luego vendieron acciones que tenía Pemex a Repsol. De esas operaciones, con suerte, porque compraron bonos de Pemex baratos y apenas los compró Repsol, subieron al doble lo que era de Pemex. Y luego les dieron con Calderón toda la explotación de gas de la cuenca de Burgos a Repsol. Y solo fueron 10 porque se canceló. No sacaron más gas que el que estaba extrayendo Pemex, porque se suponía que por eso daban el contrato. Pero eso sí, hicieron su agosto. Y ya cuando habían saqueado, cancelaron el contrato. Eso es Repsol. Ya después sabemos lo de Iberdrola, que nombra a Calderón miembro de su consejo de administración. Calderón, después de ser presidente, se vuelve empleado de Iberdrola, empresa española. Y en el caso del licenciado Peña, pues todos sabemos lo que significó la empresa OHL. De esa empresa salió el director de Pemex, Lozoya, y fue la empresa que hizo los segundos pisos hacia el Estado de México en satélite y autopistas y bueno, con decirles que una vez se estaba licitando una autopista y participó OHL y otro de los participantes era Slim, a través de su empresa Carso. Y y ofrecía a Carso hacer la obra con menos costo. Segunda llamada. ¿Y qué creen? Que le dieron la obra a OHL. Y la justificación para no darle a Carso la obra fue de que no tenía la empresa solvencia económica. La empresa de Slim, del hombre más rico de México, no tenía solvencia económica. Bueno, pues por eso hay un trato pues especial. Aznar era consentido de Fox, consentido de Calderón,
eran de los que impulsaban lo de las llamadas reformas estructurales, Aznar. Tenía a un hombre muy cercano a él, creo que de apellido Rato, Rodrigo Rato, que lo llevaron para que vean cuánta decencia hay en algunos organismos financieros internacionales. Lo llevaron a ser presidente del Fondo Monetario Internacional. Y como a los dos años fue acusado de corrupción y estuvo en la cárcel. Pero eso que les estoy contando, pues eso aquí pasa de noche, volvemos a lo mismo. También comentar que somos libres y que España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano, y que si decide el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el expresidente Salinas vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto, tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo, es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Hay un escritor español muy inteligente, joven, que ya se nacionalizó mexicano, que hizo lo mismo que están haciendo los expresidentes, nada más que él decidió venirse a vivir a México. Y es una gente de primera, porque imagínense, nosotros no podemos caer en la xenofobia de rechazar a extranjeros. No, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. ¿Cuánto aportaron los españoles del exilio a México? Científicos, ingenieros, intelectuales, maestros, ¿no? Y de la comunidad judía y de todos lados, los libaneses. Esta es una casa abierta, por eso la política exterior de México es excepcional, reconocida en todos lados. Y ahora el expresidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven Abraham Mendieta. Abraham, tienes todo nuestro apoyo. Si hasta estoy pensando en, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas. Es un país completamente libre. ¿Cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso? Es como ayer que decían, Monreal votó en contra
y hay que expulsarlos. No, si no somos, con todo respeto, estalinistas, ¿para qué las purgas? Si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo. Una de las cosas que me molestaba muchísimo cuando estábamos en oposición es que siempre venían compañeros nuestros a ponernos ejemplo de lo que estaban haciendo en otros lados. No se daban cuenta de que nosotros estamos llevando a cabo una transformación de dimensiones mundiales. Pero venían a decirme que le diéramos seguimiento a la revolución de la primavera. Un movimiento que hubo en Egipto, la primavera árabe, y luego también hay que tomar en cuenta de que todos los cambios allá se hicieron por el internet. Siempre, ¿no? Y un menosprecio a nuestro movimiento. Y salió adelante este movimiento y es ejemplar. ¿Y qué vamos a estar nosotros con medidas autoritarias? Ni hitlerianas, ni estalinistas. ¿Por qué tienen problemas algunos países? Porque no llevaron a cabo una revolución de las conciencias, porque se murió Franco, pero siguió el franquismo. Se murió Pinochet, pero siguió esa misma política. Aquí quería Salinas que continuáramos con el salinismo como política, y ya había avanzado, porque hasta su adversario, para no decir su enemigo, que según él lo traicionó, Zedillo, se distanció y lo persiguió, y por eso Salinas no lo ve con buenos ojos. Pero Zedillo siguió con el salinismo, ¿o cambió? No. Con Zedillo siguió el salinismo como política, pues fue el que entregó los ferrocarriles nacionales, fue el de Fobaproa, y con Fox, desde luego, y con Calderón y con Peña Nieto, nada más que ya no hay salinismo como política. No, no afecta en nada, porque somos libres. No continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado,
al rey de España y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas. Y no necesariamente coincidíamos. Ahora coincidimos más. Pero cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España, considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no solo España, el Estado mexicano, perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios. Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego los de las empresas, con la misma actitud de prepotencia, pues también, pues ya no es Calderón, ya esto cambió, y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español. Esto es distinto, o sea, también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos. Suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos. Y esto de Abraham Mendieta es una ofensa a él, hasta le voy a entregar un reconocimiento. Un reconocimiento así. Sí. ¿Cómo le gustaría quedar el artículo 33, presidente? Pues que se mantuviesen las libertades. Aquí vienen opositores, conservadores extremos, y hablan. Últimamente hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo y a nadie se le impide que se manifieste. Ya parece que los vamos a expulsar. No, este es un país libre. ¿Por qué tanta confianza? Porque tenemos un pueblo muy consciente, que es mucha pieza del pueblo de México. Entonces, cuando vino Vargas Llosa, que estaba Salinas, y repitió una frase que ya la había dicho, porque no fue original. Le había dicho Turner en su libro México Bárbaro, pero la retoma muy bien Vargas Llosa, y dice que un partido, el PRI, que era la dictadura perfecta. No le gustó a Octavio Paz ni a otros,
que estaban muy vinculados con Salinas, desde luego a Krause. Pero ¿cómo estaban las cosas entonces? Que sin que le dijeran nada, sin avisar, al día siguiente se fue Vargas Llosa. Eso no lo queremos. Que nadie se sienta perseguido, que nadie piense que va a ser sancionado, expulsado, desterrado, si hace una crítica al gobierno. No, eso es lo que podríamos cambiar. Vamos a verlo, pero ya son artículos que datan, pues son del siglo XIX. Ya han cambiado las cosas. Estamos pidiendo que ya no se aplique la política del destino manifiesto, ni la política Monroe de América para los americanos, si no queremos que pasen estas cosas que acabamos de ver ahora, la imagen de la embajadora de Estados Unidos con la presidenta del Perú. Si no queremos eso, pues también nosotros tenemos que ir avanzando, pero no me vayan a salir con el 33 no se toca.